Corre. Ah, gente, limpieza. Necesito ver con tus ojos, amigo. Tiene sentido. Me estoy pasando el Valhalla. Bienvenido. ¿Qué arma quieres? Por eso te digo, más o menos qué arma quieres. También te digo, yo este arma es que está mejorada prácticamente al máximo. Sí. A ver, no es de las mejores, pero si no quieres ir rebuscando armas por ahí, está muy bien. Yo la primera vez que me pasé el juego me lo pasé solamente con un escudo básico y el hacha de Varin. Ahora porque me estoy haciendo el 100%, ¿sabes? Pero...
Lo bueno que tiene Valhalla es que realmente... ¡Es quien os dije! Ah, hola. ¡Es que os dije! ¡Sí! Yo es que como ya no me quedan sitios chungos... Necesito ocultarme. Sí, ocúltate de esta. Vamos a dejarme a mí. Claro, yo tengo ya, o sea, el máximo en Inglaterra, ¿vale? Son tres. ¡Wow! Tres. .375 creo que es. Yo tengo 390 y algo. Y podría tener ya 400, realmente. Pero es que no te tienes que fijar en las armas. Te tienes que fijar en... O sea, tienes que subir niveles. Oye, te da igual tener un arma de 500 si luego tu poder no llega a tiempo. Aquí hay tesoro. Desde el inventario. ¿Sabes el inventario? Y ahí te aparece el botón. Que lo tengo yo todo mejorado ya. Bueno, aquí. Y ahí te aparece el botón. Estos dos sirven para mejorar tu campamento. Y dirás, ¿y mejorar el campamento para qué sirve? Y yo te diré, pues algunos no te sirven de nada, solamente para el tema de los banquetes, o sea, mejora de habilidades y tal. Y otras te dan misiones. No me gusta nada el cómo funciona este arma. Pues el propio juego te lo explica, ¿eh? Ven a echarme una mano. Esto se puede saquear. El propio juego te lo explica. Gracias por el Prime. Al infierno.
¡Ayúdame con esto! Necesito explosivo, tío. Ah, míralo. Pues yo ya te digo, cualquier dudita así que tengas del juego, tú preguntas sin miedo. De casi todo voy a tener respuesta. Oye, ven aquí. Presiento un buen saqueo. Espada larga, espada larga, espada larga. Esta. Está bien. Sí, si te gusta el estilo de movimiento de la espada larga. La tuya hace más daño, claro, porque la mía creo que la tengo mejorada. La tengo a nivel 2. Y si la tienes igual que yo, es simplemente por habilidades. De que tendré a lo mejor... más 4 en daño. No sé qué. Hostia, hola. ¡Te machaco! ¡Echadme una mano! Y creo que este es el último. Oye, ven aquí. Hostia. Buena recogida. Vale, eso es como con el tema de la orden, que te vas a hacer un lío, pero yo mira cómo voy ya, ¿sabes? Permitidme a mí. ¡Tú, danesa! ¡Qué alegre reunión! ¿Un sajón cantando para unos nórdicos? La alegría que repartimos nos vuelve por partida triple. Eso decía mi amada Siro. Ahora canto para ella. ¿Decía? Decía. Pero no vamos a ponernos tristes ahora. ¡Únete a nuestra fiesta! Iba a abrir un barril para mis nuevos amigos.
¡Venid! ¡Acercaos todos! ¡Nada como una jarra de cerveza para espantar las penas! ¡Tienes pinta de beber cerveza como los gatitos beben leche! ¡Oh! Te equivocas. Hasta el mismo Thor palidece cuando alzo mi cuerno. ¡Ja! ¡Pues demuéstralo! ¡Sajón, canta una canción! Permitidme a mí que os alegre esta velada, el señor Creo, lúpulo y cebada. A ver cómo bebéis los cuervos. Estabas inconsciente incluso antes de mojarme los labios. ¡No lo tengas tan claro! Permitidme a mí que os alegre esta velada, el señor Creo, lúpulo y cebada. Y si el cielo queréis alcanzar, tomaos otra cerveza más. Bebed hidromiel y bebed ron, pues no sabréis cuando venga el señor. Bebed cerveza y no os demoréis, quizás sea la última que disfrutéis. ¿Cómo? Siento escalofríos por todo el cuerpo. Esto está envenenado. Es como si Jormungander me removiera el estómago. ¡Por Odín! ¡Qué cerveza más fuerte! ¡Cien vidas le prometí a mi amada en su lecho de muerte! ¡Cien vidas por aquella saeta danesa en su pecho inerte! Más aún hay alguien que queda vivo. Yo mismo me encargaré de su sino. ¡Morirás como murió mi sino! Pero... Incluso envenenada, soy más fuerte. Atraía a sus presas con música y las emponzoñaba cual araña. ¿Ah, sí? Por muy triste que fuera su mundo, el mundo está mejor sin él. Vale, están muertos. No se ve, pero están muertos. Vale.